Pero aquí sí todo el peso de la justicia. Aquí sí todo el aparato. Un juez de control vinculó a proceso a Viviana. Está acusada por su presunta participación en el ataque a las vías de comunicación, a lanzar las aspas de una lavadora a las vías de la estación Centro Médico en la línea 9 del metro. Va a seguir su proceso en libertad. Es lo más injusto. Pero esta pobre mujer. Como los que la están juzgando y los que la acusan, nunca se les ha caído una pluma, nunca han perdido nada, nunca han tirado un suéter en la calle, nunca, nunca, nunca. Vamos a pensar que sí cometió una imprudencia. Cuando se le cayó, debió de traerlas amarradas con un mecate. Bah, lo que quieran o manden. Pero en una audiencia se calificó legal su detención. Se ordenó que acuda a la unidad de medidas cautelares a firmar de manera periódica en tanto se define su responsabilidad en los hechos. Sí. Esta pobre neoliberal pagada para sabotear el metro, pues, ¿quién le estará dando? ¿O le alcanzará con lo que le pagaron para sabotear el metro para... No, no, agente del neoliberalismo Ándale, internacional. esta perteneciente a Escorpio o a los grupos criminales que Sí. tratan de desestabilizar a un país. Pero además el cargo es ataque a las vías de comunicación. Por Dios, ¿qué juez se traga esa píldora? Conste, ataque a las vías de comunicación al lanzar las aspas. ¿Las aventaría? Claro que no, Manelik. Esa mujer tenía problemas con su lavadora y como no tenía dinero para cambiarla, tuvo que venir al centro a buscar el repuesto para que alguien la colocara nuevamente. Y lo hizo porque no tiene la economía suficiente para comprar una lavadora nueva. Y ahora la acusan ataques. No, es que hay injusticias en esta ciudad, pero que podría hacerse un libro de injusticias. Me pareció bien que reabrieran la línea 12 del metro, que estaba pues ya mucho tiempo detenida. Pero la alegría con la que viajaron se me hizo un poco una falta de respeto para un lugar donde perdieron la vida 26 personas. Se me hizo de poco tacto que cantaran "Fue en un café". Tienes toda la razón, porque esa suspensión del servicio no fue para remozarlo o porque ya estaban los sillones rotos o los vidrios rayados, no, fue porque tuvieron que pararla para revisarla porque tenía problemas en su construcción. Y ahora se ceban con esta mujer. Es Se una injusticia. ensañan. Es que como ya se dijo como verdad que hay saboteadores en el metro, ya lo dijo Epigmenio, que sí hay saboteadores en el metro, entonces cuidado, cualquier persona que se le caiga algo a las vías está en peligro de ser considerada saboteadora del metro. Cuidado con eso. Mario, es ridículo que esté esta pobre mujer sometida a ir a firmar cuando las encapuchadas destrozaron lo que les dio su regalada gana. Ah, no, pero son buenas. Achis, piachis, ¿buenas para quién? Porque esos sí son grupos pagados, esos sí son colectivos que quién sabe qué intereses oscuros tengan.
protestas válidas. Pues, o todo está mal, o yo no entiendo las cosas. Tras 9 días del choque de 2 trenes, aún siguen hospitalizadas 13 personas que resultaron lesionadas. Según las autoridades, ninguno en estado de gravedad. Las personas se encuentran en el Hospital San Ángel Inn, en el Rubén Leñero y en el Hospital Regional Primero de Octubre. Continúa funcionando una mesa donde se despliegan actividades de apoyo para los afectados. También dicen que hay acompañamiento cotidiano a las víctimas por medio de enlaces de la autoridad. Y respecto a la muerte de Yaretzi, apuntaron que personal mantiene contacto con la familia de esta muchacha. Y la otra, mientras, firmando. También explicaron ayer que la separación de los vagones fue un hecho atípico, por no decir sospechoso. Un tornillo flojo y otro degollado son las causas preliminares que provocaron la separación de trenes de la línea 7. El director, Guillermo Calderón, explicó que estos elementos previenen el movimiento de un cilindro de seguridad que mantiene acoplados a los vagones. Es un perno grandote de acero que está detenido con lo que nosotros conocemos como chaveta o seguro, ¿no? Afirmó que el tren afectado apenas había recibido mantenimiento el 5 de enero pasado. Que corran al encargado de mantenimiento, que lo corran ahorita, porque solo a una persona que no tiene la capacidad de ver, no puede observar que uno, porque son de un diámetro grande esos tornillos en donde va enganchado el tren. Solo a una persona que no tiene el menor cuidado, la menor responsabilidad, se le pasa que está desgastado y que puede degollarse, como señala el informe. Entonces, ¿alguien no lo revisó? Alguien no lo revisó, desde luego. La jefa de gobierno criticó que al incidente, vuelven a decirle incidente, se le diera un uso político muy mezquino. ¿Quién le dio un uso político mezquino? Ellos al asegurar que el metro está sufriendo ataques. Rápidamente salieron voces que dijeron, es problema de mantenimiento. Aquí está claramente qué fue lo que pasó. Se encontró el día de ayer. La fiscalía llegará a su conclusión y son ellos los que tienen que encontrar a los responsables, agregó la jefa de gobierno. ¿Dónde estará lo mezquino? En algo que, como dice Adela, es claro que alguien no hizo su trabajo. Sí. Ah. No, y además el propio equipo ya es viejo. Aunque le den mantenimiento, mientras no lo sustituyan totalmente, los materiales se fatigan. Tantas veces de seguir el mismo esfuerzo repetido, la sustancia, el metal, desarrolla fallas y se rompe. Tiene que ser sustituido periódicamente. Hay actividades donde el mantenimiento es tan eficaz que se logra hacer volar aviones DC-3 que tienen más de 80 años. ¿Pero por qué? Porque cada una de sus piezas ha sido sustituida totalmente. Y revisada por profesionales. Y revisada, sí.